Cold War goes up. You cannot run, but fear is not going to let you hide. He wants to try and bring down a Force, but a Force ends ground. And Champ pulls fear back in the base after a Force gets a double kill. Leap on the leap! Butchering Brax. Phase Shift dodges it, but to what end? They have done no damage. Now their song's down, and Fnatic are going to move on here. Both guys, they're losing another tree line. Danny going to phase shift, and then with the Shiva's gone, they're going to jump in. Koro! Big stun! Double stun! Feed your cancel black hole! Rogue go! He actually gets two! KYX right up higher! Locked in position! The Force with a double kill! Mushi almost dead! It is dead! Mushi down! SK will fly back! And GG! Bobby! Are you ready? Bienvenidos de regreso, señores, damas, caballeros, pescalegros y también terceros. Y tú, el que a veces haces perder el encuentro a quien sea, a la cobertura continua de la MLG TKO Europa. El encuentro que tenemos a continuación es Virtus Pro contra Fnatic. Repetimos equipo de nuevo, que esta vez es Fnatic en la zona de Radiant. Mientras tanto, por la facción de Dire tenemos a Virtus Pro, un equipo que está que sobresale poco a poco en esta escena europea. Pero Fnatic aún está posicionado entre los top de Europa. El draft está iniciado y con ustedes mi compañero Charanini. Aló, aló. Charanini. Fnatic, Atikatic. La verdad es que muy, muy fulminantes las victorias de Na'Vi y Fnatic en esta jornada. NextKZ no muy afortunado. Pero bueno, ahora pasamos a una nueva fase. Esta vez va a ser Virtus Pro Fnatic. NextKZ por hoy ya se puede ir a descansar. Y por tercer partido consecutivo, Luna. Luna ha sido jugado por Na'Vi, luego por NextKZ y ahora va a ser jugado por Fnatic. Con lo cual, ahí está. También tenemos a un pick muy, muy inusual, Ancient Apparition. La verdad es que no sé por qué exactamente aún. Sí que es cierto que es un counter a todo tipo de curación, con lo cual Nature's Attendance, que es el heal de Enchantress, no va a ser efectivo, va a ser totalmente anulado mientras les afecte ese Ice Blast, pero aún así un support bastante poco piqueado, que no se piquea mucho, perdón. Y como dato interesante, Road to 4K era Honey, porque ahora mismo es el mismo avatar, pero era Honey, o sea que el Spectre que fue 17-1 era el señor Honey en mid. Ya decía yo que un standing... Primero, no se iban a atrever a arriesgarse tanto como para darle un standing a Spectre mid. Y segundo, jugó demasiado bien, obtuvo demasiadas kills para no ser Honey. Y luego también está Fly ya con su nickname, con lo cual están los 5 chicos de Fnatic, no hay standings ningunos. Y es lo que hace falta, porque Virtus Pro no es un equipo con los que jugar sin concentrarse, sin compenetración. Ahora vemos un Earthshaker. La verdad es que supports inusuales, por decirlo de alguna manera, por parte de Virtus Pro. Earthshaker es un buen support, pero repito, no lo solemos ver mucho. Y tampoco entiendo aún el razonamiento, ya que no hay ninguna Brute Mother, no hay ningún Nature's Prophet en el equipo enemigo para que pueda rebotar ese daño del Echo Slam. Sí que es cierto que puede rebotar con los creeps de Enchantress. Bueno, sí que son dos. Lo que sí que es cierto es que Earthshaker y Ancient Apparition son dos héroes que son muy buenos a la hora de controlar el terreno, ya que una fisura es una arma de posicionamiento muy grande, y lo mismo con Cold Feet, porque Cold Feet va a obligar a alguien irse de la línea o irse de la teamfight o simplemente moverse del sitio, porque si no van a recibir ese stun de hasta 3 segundos y medio. Así que tanto hace una Apparition como el Shaker. Sí. Algo que quiero mencionar sobre el Shaker es... Ajá. Entiendo sí que no hay mucha influencia en él contra el equipo enemigo, pero recuerda que Luna es squishy, Enchantress es squishy, Maiden es squishy, Clockwork. Ajá. Pero, claro, con esa...
Con esa, pero con ese razonamiento podrían haber acudido a por un Visage que tiene mucho más mana pool y más burst. Puedes acudir a por Nyx Assassin, puedes acudir a por muchas más opciones que tengan burst. Earthshaker yo lo veo más como una especie de manera de controlar el posicionamiento enemigo y el posicionamiento aliado. Ajá. Y lo mismo con Cold Feet. Con lo cual a lo mejor tienen la fijación de que quieren ganar terriblemente la laning phase, así que ahí están, Ashina, Pariton y Earthshaker para las lanes. Queen of Pain no tiene más que, o sea, es burst puro, no es más que un blink para movilidad y el resto es un slow, un gran burst en área que es Scream of Pain y otro burst de daño mágico que es Sonic Wave, con lo cual mucho daño mágico saliendo de su parte. Y como tú decías, gente como Luna, Enchantress y Crystal Maiden van a desaparecer si esta Queen of Pain obtiene niveles rápido, ya que es mucho daño. Y veremos qué va a hacer Hany al respecto, qué héroe va a jugar Hany para contrarrestar a Queen of Pain. No puede ser Puck porque está baneado, no puede ser Storm Spirit porque está baneado, Outworld Devourer tampoco. Puede ser un Invoker, Hany ha estado jugando Invoker muchísimo últimamente, así que no me extrañaría para nada. Y Lo de hecho malo un que. Invoker puede molestar mucho a una Queen of Pain. Sí, eso es muy cierto. Pero. Invoker. Podría ser hasta. No, no, porque está baneado, demonios. Bueno, Invoker también, si acuda por Exort, tienes Power Cox, tienes Frostbite, puedes acertar fácilmente los Sandstrakes, pero va a Pugna. ser Pugna al final. Dire Team Pick. Cuidado con Decrepify, porque como utilice Decrepify defensivamente en algún aliado, ¿Por qué puede siento que va a ser amplificar Luna medio? el daño. Se ha visto, lo hemos visto de hecho aquí en este stream. Creo que en los últimos días hemos visto más de una vez a Luna junto a un support acudir a mid. Y es una propuesta válida. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Y ahí Y está. Morphling, La vuelta de Virtus Morphling. Pro trayendo de vuelta a ese hard carry que una vez fue la estrella de un torneo completo que fue el International 2. Es más, fue tanto así que lo coronaron como el Morphling National 2. ¿En el 3 quién fue? Ajá. Nada serio, ¿verdad? Era. Sí. No, en el 3 fue. Sí, fue. En En el el 3 3. fue Nagasairen, correcto. No, perdón, en el 2 fueron Nagasairen, Morphling y Lycan. En el Sí, 2. en el 3 Esos no tres sé, en el héroes. 3 no Lycan sé. muy piqueado. En el 3. Lo Prepare bonito del for 3 es que fue battle. muy variado. Sí que es cierto que gente como Wisp, gente como Nature's Prophet fueron picks muy potentes en el The International 3. Pero bueno, The International 2 sí que tuvo esa esencia tan marcada de unos cuantos héroes. Lo que hemos dicho, Nagasairen, Morphling, Lycan, Anti-Mage también muy piqueado en esa época. Y poco más. Poco más se podría decir, pero bueno, ahora volviendo al encuentro por la facción de Reina nuevamente tenemos a Fnatic en Noted con la Enchantress, Crystal Maiden para Fly. Pugna, ¿qué demonios está que hace Fly? Algo estaba haciendo con Hany, pero en fin, como indicaba, Pugna junto con Nera, Clockwork para Trixie y Hany con Luna, lo sabía. Sí, ahí está. Va a ser 30 seconds to una battle. dual lane mid, support carry mid. Lo hemos visto ya varias veces y además lo hemos visto solo con Luna, no lo hemos visto con ningún otro carry estos últimos días. Y los que van a tener que paliar, los que van a tener que defenderse contra esta propuesta van a ser los chicos rusos de Virtus Pro que van a ocupar el lado Dire. En mid va a ser el señor God, el famoso mid laner con su Queen of Pain. En top vamos a ver a Illidan con su Morphling Hard Carry acompañado de NS, el support The Ancient battle Apparition. En begins. bot vemos a, no sé cómo pronunciarlo, JOTM, Jotem. Jotun, podremos Jotem. llamarlo. En el Earthshaker, que de hecho tiene muy bonito piercing o muy bonito anillo que tiene su Earthshaker. Y tiene cuernos también. ¡Cachazos! Interesante su set. Y Nature's Prophet, que va a ser para Light of Heaven en la offlane. Wait, ¿Para cuándo what? una Windrunner? Creo que es Smile, que es este Arzard. Ah, perdón, sí, perdón, los he confundido. Sí, Arzard y Light of porque que Heaven. está castigando el Light of Heaven está con Bersuit ahorita. Muy Sí. Cierto, cierto. Light of Heaven está casteando, por eso lo confundí. Además de que.
son jugadores que tienen un pasado parecido. ¡Ay, qué rico huele comida! Lo siento, Chara, pero es que tú sabes lo que te causa el hambre. Bueno, si tienes sed, siempre puedes beber de Morphling. Ay, ¿y tengo el poder comer de luna? ¿O de Maiden? ¿Qué quieres comer? ¡Ah, Dios mío! ¡Con Embranas de Plink! ¡Lucen Beam! ¡Estuvo cerca! No sé, te lo dejo en tu imaginación. Sí que quiso comer algo ahí, Queen of Pain. Sí. Y hay que dejarlo en la imaginación. Tengo una pregunta para todos ustedes. Oh, cuidado con el Shaker, porque está teniendo una pequeña fiesta particular con los creeps de Enchantress. Sí, y pero si hubiese Body Block, podría morir. No va a llegar. Sí. Y tengo una duda. ¿Por qué Morphling cuando toca el agua del río, del mapa, por qué no se funde con él? No, porque es agua. No tengo idea. Tendría que ganar invisibilidad. Son las cosas ilógicas del Dota, tú sabes. Por ejemplo, Klings con Skadi, con Siren Arrows, es fuego y te ralentiza como hielo. Y problemas en el Clockwork, tal vez está que huye lo que puede, ya huyó del Colfi, y ahora va a ir por NS, lo va a pillar lo que puede, right click, boom, boom, boom. Te ministro una por un cuanto más y ya está. Acabó su jarras. ¡Oh! Llegó de Crystal Maiden a tiempo con el Haze. Fly, y lo toma el primer kill a Trixie y lo bloquea. ¡Oh my god, esa fisura! Habla hoy en la fisura. ¡Wow! Tengo un poco de lag porque la fisura apareció medio o 3 segundos después. ¡Wow! Ese lag. Pero bueno, al parecer tu ordenador también tiene hambre. Sí, sé que falla por eso. Le falta aceite. Sí, y no decepciona el partido. Está claro que Fnatic y Virtus Pro son dos equipos al máximo nivel europeo. Y ahí está, 1-1, muy emocionante todo. Y veremos cómo se desenvuelve. Era y Arsarth en bot. No se matan entre ellos. Con respeto, farmeando los dos sus creeps, obteniendo su experiencia. Puna seguramente va a acudir a por el típico Mechanism. Y luego sería Forstaff, Necro, Aghanim Scepter. Tiene muchas opciones. Y veo como God no está que le da ningún punto a Shadowstrike. Oh, Frostbite, fisura lanzada, Fly, problemas. Jotun logrando darle un kill al Prophet de los chicos de Virtus Pro. Ajá. Cuanto más avance el partido, más fácil es ignorar las fisuras o evitarlas, pero en estos primeros 5 o 10 minutos una fisura puede ser devastadora, porque los héroes son lentos, los héroes aún no tienen botas y no tienes... ¡Uy! Casi acierta el stun el centauro. Sí, casi acierta el stun el centauro y muere Queen of Pain. Pero sí, como decía, los héroes aún son lentos, no tienen botas, no tienen mucha movilidad, con lo cual una fisura puede significar una kill en el Elite Game. Botea ya para Gods. Oh, Notail. Oh, en Notail muere en bot ahora. Mira tú. No, en bot. ¿En botlane? Oh, Prophet. Sí. Con misiliada ahora. Sí, y consigue. Sí. Bueno, una buena noticia para Fnatic es que, aunque vayan 1-3, su pugna está tan libre que va a tener un mecanismo muy pronto. Y eso va a significar posibilidad de unirse a las teamfights cuanto antes. Pero igualmente, también otro que está siendo ignorado es Morphling. Y aparte ha conseguido una kill. 1-0 para él, 22 last hits en el minuto 4, no está nada mal. Y es el Morphling de antes, señores y señoras. Es un Morphling que cuando utilice Waveform va a poder castear hechizos y va a poder autoatacar. Con lo cual, muy fuerte. God está viviendo al filo de la navaja toda esta partida. Siempre está escapando por las mínimas, pero ahí está, 0-0, aún no ha muerto. Tiene threats ya la luna de Honey en medio. Mientras que Ghost no tiene botella nada más. Sí, la verdad es que la presencia de Crystal Maiden le ha permitido a Honey farmear mejor que a Ghost. Mucho mejor. Ghost tiene solo 12 last hits y 25 son los de Honey. Es natural con la presencia de un support. Y hablando del Shaker, se encuentra con Notail, pero decide ignorar la posibilidad de la fisura. Un Notail que no está muy acertado. La verdad es que Notail con Enchantress suele ganar partidas a su equipo. Normalmente en el minuto 5 ya le ha otorgado 2 o 3 ganks efectivos a su team.
Pero por ahora no, por ahora 0-1 y totalmente perdido. Por lo menos va a pushar ahora con pugna. Dire's bottom tower is under attack. Cierto, no ha tenido ningún increíble chance, pero puede con cualquiera. Y no, sí, había un centauro ahí escondido que recién lo vio que sale. El Snull Impact del Profe, la torre cae para el pugna. Y ahora tendrá... What? Apparition? Trixie casi se lleva el kill de la Apparition, pero se lo llevó un Ultra, se lo robó, mejor dicho. Y ahora God como que quiere lanzarse con la Trixie, pero... Cuidado. Regeneración para la Enchantress ahora. Deberían pushar Tier 2 también con Era y el Pugna. No creo que lo hagan. Y bueno, Honey sigue farmeando tranquila en medio, sin ningún problema. Todo normal. La cubro se balancea contra él. Podría hacerlo, pero bueno, no lo va a hacer. Morphling ya con 3 también completadas. Y un Ring of Hell. Morphling en el siguiente parche tiene que volverse invisible cuando toque el río. Definitivamente. Definitivamente. O ganar ataque, porque claro, está más reforzado, ¿no? Hay agua a su alrededor, tiene que ganar ataque en el río. Pero bueno, ahora seriamente estaría divertido, ya que hay un héroe que interacciona con los árboles, como puede ser Timbersaw, como puede ser Nature's Prophet. ¿Por qué no pensar en un héroe que interacciona con los elementos de agua, con el río? ¿A qué te refieres con interactuar? ¿Que obtengan habilidades extras? Bueno, no sé, claro, algo como que interaccionar, en sentido de que Timbersaw algunas habilidades dependen de árboles, Nature's Prophet también. Windrunner también depende de árboles. Lo que, o sea, podría hacer con el Morphling es que se otorgue una velocidad más, o sea, que el desplazamiento del wafer encima de superficies de agua, o sea, en el río nada más, sea más rápido. Ajá, que Waveform sea más rápido, ¿ves? Sí, ahí está, algo interesante. O que sea de daño puro, qué sé yo. Bueno, ya, ¿cuánto sería entonces? Sería 325 de daño puro en área. Life. Ahí está justamente el pequeño Frostbite que lo va a salvar, pero la fisura evita también que God muera. Impresionante estas fisuras, son una delicia. La verdad es que no solo otorgan kills, sino que a la vez salvan. Es un arma potentísima que divide equipos en dos, te ayuda a parar kills. La Cube está invisible. Fly puede ser detectado. No lo sé. Que está... ¡Ay! God, ya viene aquí está el Maiden. Y hasta luego. Crystal Maiden que quería guardear ahí o qué quería hacer. Quería no tenía guard encima. Llegó para matar a Enchantress. Dominating para Ars Art. Y espera, es profe de Pugnadera. Sale justamente ahí. Y el de Gravify Drain Life. Blink para atrás. Eclipse en toda la cara del Sheik. Pero sí muere en manos de los Crips. Y bueno, respecto a tu idea, sería un Sunstrike en área. Sería 325 de daño puro en un área. Sería demasiado. ¿Por qué no? Middle tower has fallen. Daño puro en área. Pero lo del team es daño puro con un árbol, ¿no me equivoco? Sí, pero quiere decir, no es 325. Bueno, o de hecho, claro, es 200 si no me equivoco. 200, 250. Pero 325 sería devastador. ¿Alguien en Madness? No me equivoco. ¿Perdón? LOL. Hane tiene Madness. Wow. Contra tanto, tienen una Queen of Pain, tienen un Ancient Apparition que le va a tirar Ice Blast a la mínima ocasión. Y que además, perdón, Ice Vortex. Ahí está la Co-op TP al instante. Vamos a matar. Sí. Ice Blast es, Ice Vortex es... es una amplificación de daño mágico también, con lo cual Mask of Madness puede salirle totalmente en contra. Puede que sí, habrá que ver cómo va esto. Aparte de que robo de vida no funciona cuando recibes Ice Blast. La verdad es que decisión un poco polémica. Blink para atrás, aquí no fein. ¿Y cómo le va el Pugnadera? Tenemos un Arcane Boots y ya casi un Mechans también. Luna, como indicábamos, sacó un Madness, lo cual peculiar de ver.
En la parte de Top Morphin ya comentó su Perseverance. Tiene un Basilius, va a ir por ese Ultimate para su Link en Sphere y posiblemente después se quede a Terrorblade. Ultimate Battle la posición lanzada en medio. Pugna muere sí o sí. La Queen me puede que muera también. Tiene regeneración. Right click. No tiene para el Blink. Todavía está seguro. Sí, muere a tiempo. El mando del Pugna, claro. Bueno, Shaker luchando para tener Sorcerer Game Boots. Aún está a nivel 4. Va a farmear la parte inferior sin problema alguno. En top lane. Y luego puede que esté problemas. Puede que lo moleste y le golpeó un golpe. Le dio un golpe nada más el Clover. Eso es todo. Llegó el Pugna también. En la jungla está Honey farmeando. Si no me equivoco, va a ser su BKB. Ha dejado en 2 puntos su pasiva de daño. Ahora está quedando por la pasiva de Moonglaves. Ajá. Smoke, Gang o parte de los chicos de Virtus Pro. Está la Queen of Pain, el Morphin también. El resto no, solo llegó nada más. Top tower is under attack. Ahí está, aquí está el Mayan, ahí hay un Observer Ward. Ulti de la Apparition, no le impactaba a nadie. Rocker se para la visión. Astros, ¿dónde va a ir? Oh, Roshan. Qué bien que estaba en Roshan. Bueno, Honey se ha movilizado a la parte de top. Ahora hay ilusión para la Queen of Pain de God. Van a hacer un push de top, al parecer. Ya que hay muchos héroes en top lane, tienen que caer sí o sí la tier 1. Pero en la parte inferior también hay un puerto que va a pushar a más no poder. Dire's top tower is under attack. Ya iba el push. Cristal meme la parte de medio. Enchantress con Threads y un Do y un Smoke nada más. Queen of Pain de God va para la parte inferior tal vez. O buscando un farm en jungla. Ninguno de los dos. Latino no va a caer, pero qué buen hookshot. Se lanza Trixie contra el Shaker. Intenta hacer esto, pero baila Shaker, baila. Desaparece Shaker ahora. Le impacta el último de Trixie. Prophet, ahí está el de Krabify. También es Blast. No hay Drain Life. Le persigue, llega el Morphin. Waveform, right click, Medican está activado. Sonic Wave, Blink para atrás. Y mientras está Drain Life para el Morphin. Y el Prophet se queda ahí encerrado. Y lo han visto y desaparece el Prophet también. 6-7 el marcador. Dire's top tower is under attack. En fin, más igualada imposible. Y ahora puede que se convierta en 7-7, perdón, en 6-8, pero Blink. Bueno, y lidan cada vez más cerca de su Linkens. 1600 de oro para él, exacto. Sí. Y luego si opta por Ethereal Blade va a doler mucho el combo de Morphling Queen of Pain. Ethereal Blade y luego todo el daño mágico que tiene que ofrecer a casa. Cierto. Haze descubierta por la Crystal Maiden. Posiente para ella, para la... No, no, posiente para ella. Se moviliza lo más rápido posible por ahí y por allá. Luna sigue farmando para su BKB. Como digo, tiene... No... Entiendo que la Mantis haya recibido un buff en este parche. De ya no 15% de lifesteal, sino 20% de lifesteal, pero... Sí. Aún está presente esa amplificación de daño. Ajá. Y un viewer nos da la sugerencia de que Earthshaker gane más daño cuando esté tocando piedras. Bueno. Bueno. Ya, si nos ponemos creativos. Si nos ponemos creativos con los héroes. En fin. Ay. Y bueno, minuto 15, podemos ver las gráficas. Fnatic tiene unos 3.000 de oro a favor. La experiencia alrededor de los 1.000 para Virtus Pro. Así que no hay nadie con una ventaja clara. Shaker ya con Arcane Boots. Aparte, todo te pega. Oh, mucho teleporte. Así es, van a ir por Morphling. Wave 4 lanzado, la torre destruida por Dire. Los Creeps se la llevan. Ajá. Ha evitado que la denieguen el señor Morphling y luego se ha teleportado a su ilusión. Y otra torre que cae. La verdad es que Virtus Pro consiguiendo poco a poco presionar el mapa.
Aunque Fnatic lo hizo, ¿eh? Las tres tier 1 están caídas de parte de los chicos de Virtus Pro. Ah, cierto. Así que bueno, por lo menos igualar el terreno de batalla. De hecho, mid está muy débil, tiene solo 400 de vida. Así que poco a poco igualando la situación. Bakuya por Shadowblade, Naturs Prophet. Hacía mucho que no veía un First Item Shadowblade para un Naturs Prophet. Normalmente vemos Necronomicon o algo por el estilo. Y Hani, que bueno, va a ser precavido con su segundo ítem y va a acudir a por BKB. Una BKB que igual no sé si va a servir contra el golpe que va a tocar el Morphe contra Comporfet. Más allá que la Madness la que le comunicábamos en 30% extra. Oh, y Hani va a perseguir al Prophet. Radiant's middle tower is under attack. Demjux. ¡LOL! ¡Oh, Demjux! Y aún así acierta. Ah, perdón. Es su aliado. Pero igualmente quedó demasiado bonito. Justo acertó el Ice Blast. Sí. En la parte inferior, ulti de Crystal Maiden para nadie. No muerto nadie. Ajá. Pero bueno, también. Siento retornar al mismo tema. Night Stalker es Night. Y es su nombre, es el stalker de la noche. Y luego por la noche tiene más velocidad de ataque y más velocidad de movimiento. ¿Qué quieres? ¿Que cuando lleven nota el Morphe sea mejor? Sí, es como que hay ciertas interacciones. No todos los héroes, pero hay héroes que sí que interaccionan de alguna manera con el mapa, con la situación. O sea que no estoy loco, como mucha gente estaría pensando ahora mismo. Hay cierta lógica detrás de este razonamiento. Uh-huh. Pero bueno, todo surgió de una broma. Ahora vemos un Ice Blast en bot, simplemente para harasear. Nada más. Lo recibe Trixie solamente. Y ahora muy pasivo el partido. Pusheando un poco las líneas los dos equipos. No se están encontrando. No ha acudido nadie a Ross. Rosan sigue... totalmente intocado, no existe como palabra. ¿Intocable? Sí, pero no como intocable, como que aún no le han matado, no sé. No le han dado, pero bueno, en fin, hemos estado tranquilos final. En el push. No tanto, pero igual puede ser. Dire's bottom tower is under attack. Rosan sigue intacto, correcto, ahí está la palabra. Intacto. Ok. La QAP está con Haze. BKB activada. Se va a salvar Zeus y Hani. Hasta pudo quedarse en hacer Eclipse. Bueno, QAP con Haze, ¿verdad? No, no. Le había olvidado eso. Y no es por nada, pero este encuentro 6-7 de marcador. Casi 20 minutos en match. Y no ocurre más que intentos e intentos e intentos. Ajá. Pugna B por BKB, creo yo. Tiene ese Ogre Club. Hay un Megans también para él. Luna, la verdad es que BKB. BKB es esencial contra un equipo que tiene tanto daño mágico como puede ser Virtus Pro ahora mismo. Y ahí van los chicos de Fnatic a pushar toda la parte de medio. Bueno, solo Enchantress junto con el Pugna y ahí va justamente Hani con su Luna. Glyph activado por atrás, muy al frente de Trixie. Mientras tanto, a la que nos pende en la parte superior, ahí llega también el profe de Darkstar. Sigue pusiendo tier 2, va a ser un cambio de tierra por tier 2 posiblemente. El daño de este Nature's Wrath es demasiado. Activen el Mega Sion, sí. Y la tier 2 de parte de medio va a caer en manos los chicos de Fnatic mientras Dyer's que van a tepear al instante para proteger a tier 2. Hay Slow, hay Frostbite, hay Shadow de última, no hay Sentry, ya la han visto así, ya están que le buscan todavía. Clockwork puede que le hace un push bien asado, no lo va a esquivar el Prophet. Ajá, y otra torre que cae para Virtus Pro. La verdad es que sí que Fnatic había tomado la iniciativa de pushear, pero... Oh, pero es denegada por Hani, pero... ¿Al coste de su vida puede ser? ¿Quién sabe?
muy baja la vida de Hani. La verdad es que ha perdido 3/4 de vida. Shadow Strike. Oh. Parece un Enchantress. Sí. Cuidado. Oh. ¿Llegará el autoataque? No creo. Nada, se suelen perder la mayoría. Lo que digo, Hani ha perdido 3/4 de su vida simplemente por una Shadow Wave y 2 autoataques de Morphling. Con eso, gracias. Debido a Mask of Madness. Es un arma de doble filo, sin duda. Y para un carry tan squishy como Luna, mucho más aún. Por lo menos ya tiene BKB. Sí, por lo menos. Tiene 1500, no sé qué se hace ahora. Tal vez se quede haciendo Mantis Style. Ajá. Pero nada, tenemos que ser pacientes a ver qué es lo que se va a hacer. Mientras tanto, God ya también tiene su BKB terminada. Una Queen muchas of BKB demasiado, sí. Bueno, sí que es cierto que Fnatic tiene armas en contra de... Tiene el Hookshot de Clockwork que va a través de inmunidad mágica. Tiene también todo el daño físico que puede salir de una Luna con Mask of Madness. Así que algo se puede hacer a alguien con BKB por parte de Fnatic. Y lo mismo Virtus Pro. Virtus Pro tiene autoataques de héroes como Morphling, Nature's Prophet. Oh, Shaker en problemas, sale el Frostbite de Fly, no, Hookshot que no le impacta, no hay Morphin, arremete, Echo Slam en toda la cara. Ya, Jotem tiene su daga terminada, entra Hani con BKB y su Eclipse en toda la cara y... ¡Madre mía! Espectáculo de lásers, te pega ahí y se va a tiempo. Y la cosa para atrás. Dos héroes caen de Fnatic, ninguno de Virtus Pro. Y esos láser, pues tú. Sí. La verdad es que nadie apostaría por Virtus Pro. Hombre, nadie. Poca gente apostaría por Virtus Pro cuando le dicen que va a jugar contra Fnatic. Ya que Fnatic, aunque Virtus Pro sea un equipo muy respetado en la escena europea, Fnatic es un equipo de los más exitosos últimamente. Siempre queda segundo, tercero, detrás de gente como Navi y Alliance. Pero aquí está, el equipo ruso demostrando que valen su fama. Y bueno, Hansen Apparition de NS ya va a tener su Scepter, le falta solo 900 de oro. ¡Au! Eso va a ser muy perjudicial porque son exactamente 16 segundos de Ultimate con Scepter. Ultimate lanzado no sé dónde, ¿a medio? No, a top. Sí, y llega el Shaker con su Blink Dagger. Le impactó a Luna. Shaker está con... buen Stu que no le impactó. Cerca. Demasiado lenta su reacción. Y haremos como Morphling hace una ilusión del Shaker. Y es una manera muy, muy, muy efectiva de farmear y pushear con comodidad. Ya que vienen a gankearte 5 héroes, te tiran de todo, pero tan fácil como apretar un botón y apareces en la otra punta del mapa. Además, sí. No tiene animación, si no me equivoco. Oh, le quitaron ese link en Sphere, enchando sin problemas, se fue el instante del Morphling. Sí, no tiene animación ninguna, con lo cual es un mecanismo de escape grandísimo. Solo habilidades como Fiend's Grip, stuns largos pueden mantener en sitio a un Morphling y evitar que lo haga. Y bueno, Pug no tiene su Ultimator, no sé qué se va a hacer con ese Overclub y ese Ultimator. Una ensaladera de ítems, por así decirlo, tiene ahora. Ajá. Y Ansen Apparition escapa, Lucen Beam, se va a tiempo la Apparition. A tiempo. Y no, Cop tiene gema, BKB, 2000 de oro. 25 minutos de encuentro, 6 a 9 marcadores. Están jugando muy, pero muy a la defensiva y ambos equipos. Asegurado un 100% de juego. Las gráficas estaban a favor de Fnatic en cuanto a oro, pero ahora mismo han bajado en picado a favor del equipo de Virtus Pro, el equipo ruso. 5000 de oro para ellos, la experiencia también alrededor de 5000. Y cuidado porque va a haber fight ahora en top. Hani en problemas serios. Oh, ahí está el Sprout. BKB activado. ¿Va a activar Eclipse? No lo creo.
Waveform persigue Moffin, va para atrás. Hookshot, tele, tira en toda la cara. Pero está muy adelante. Fisura lanzada. Smile, problemas. Este es Kunos Pain. Show Strike, Sonic Wave. Muere Prophet Trix y sobrevivirá tal vez. Buscando a Kunos Pain. Tiene BKB y tiene también ese Blink para huir. Muere el Nature's Prophet. Sí que es cierto que fuerza en el BKB de Luna, pero igualmente también se fuerza el BKB de Queen of Pain. Un intercambio de BKBs por parte de los dos equipos. Y una kill a favor de Fnatic. Y Hany que se retira a seguir farmeando. La verdad es que curioso como Hany ha asumido la rol de... Oh, cuidado con ese Ice Blast. Están los dos con vida baja, pero bueno, ninguno de los dos va a caer. Y lo que decía, Hany está jugando héroes que normal consideraríamos carries. Spectre y Luna. Si me lo hubiesen preguntado hace 2 o 3 horas, nunca pensaría que Hany estuviese jugando esos dos héroes en mid. ¿Tú qué opinas? Pues sí. De hecho, concuerdo contigo. Es una pequeña... ¿cómo se podría decir? Momentum raro de ver de héroes hard carry de comillas en líneas de medio. Lo cual no veo nada malo, porque puede que funcione, pero también depende de cómo va tu desempeño en ello. Esta Luna ha tenido un desempeño más o menos, porque está 0-0-3, tiene 170 lastit. En cambio el Spectre fue pasado como que dio más de qué hablar y pudo, y de hecho hacía mucho más por ese Haunt, M6. Ajá. Y ahora... ¡Oh! ¡BKB Hany! Porque te llegó un Prophet por ahí. Profe, te pega la base ahora. Todo tranquilo. Ok, falló un teleporte, tengo un teleporte, me rezo y después te pega por cualquier lugar del mundo. Bueno, Illidan, farmero que puede con ese dragón, ya tiene que ir a su Eternal Blade. La respuesta es sí, tiene Eternal Blade ya. Ahora, ¿qué tanto va a doler el combo? Es la pregunta. Ajá. Vemos Ethereal Blade ahora por parte de Morphling. Ahora sí que va a empezar a doler ese daño mágico. La Queen of Pain. Sí. Queen of Pain, que de hecho está cada vez más cerca de Shipstick. Tiene ya ese Ultimate Thor. Y wow. ¿Has dicho el objeto que por el que ha optado Hany? Sanguillasha, ¿no? Recién lo ve, de hecho recién lo veo. Bueno, es más movilidad. Muy, muy raro. Sí, pero como que... Mask of Madness, Sanguillasha, BKB. Es como una combinación demasiado random para una Luna. No sé. Sí que es cierto que ahora es un Ferrari. Y sobre todo cuando active Mask of Madness va a ser... Creo que va a tener Haste prácticamente. Pero igual. Bastante curioso. Bastante curioso. Y el amigo Enes. Ahora van a ser ultimates de 17 segundos. Por ese Aghanim's. Su ultimate va a ser lo más molestoso del mundo, pero sigue nivel 9 es lo malo. Bueno, pero igualmente, aunque sea menos daño, etcétera, menos porcentaje para morir, sigues anulando curación, sigues anulando regeneración de vida, robo de vida. Sigue siendo muy, muy, muy potente. Y además es muy larga, 17 segundos. 7-9 marcador. Ambos equipos farmean, ambos equipos desguardean, ambos equipos están muy tranquilos en el juego. Luna tiene ya como túnica a Sanguillasha y BKB y Madness tiene 1500 de lo que no se queda. La desapareció. Ok. Literalmente. Si la mató en un segundo, no sé cómo, no lo pude ver porque, bueno, Ethereal Blade es un segundo muerte y... Fue menos de un segundo porque casteó Ethereal Blade en la mitad del waveform, con lo cual... Fue tan rápido, empezó a castear waveform y cuando terminó el waveform ya estaba muerta. LOL. Fue impresionante. Bueno, entonces veremos cómo Moffin empieza a aniquilar a cualquiera de Fnatic en cuestión de segundos, supongo eso yo. Ajá. Bueno, excepto los que cuentan con BKB. Pero sí, gente como Crystal Maiden. Nadie más. Sí. Ah, ¿no tiene BKB aún Pugna? No, ha ido por Ultimate Thor. Ah, o sea que pueden ser víctimas de esto los cuatro héroes.
Así que nada, hay que esperar a que Virtus Pro le dé sus ganas de poder pushar y iniciar unas teamfights grandes, porque por ahora estamos en un 7 a 10 de marcador. Bueno, como tú indicabas hace unos minutos más atrás, tenemos casi 7500 euros a favor de Virtus Pro y la experiencia casi 7500 también. Sí, y no es tanto lo que nos dicen las cifras, sino lo que vemos en el mapa. La verdad es que poco a poco se está estrechando el cerco y Fnatic está totalmente asediado. Están encerrados en su base, no pueden salir porque son gankeados o mueren. ¡Ah! ¡Oh, Pugna! Sobrevive con una vía mínima. Wow. Están asediados en esta zona, como mucho pueden farmear un poco estos campos, los Ancients, pero para nada pueden salir de aquí. Virtus Pro sabiendo hacer suyo el mapa. Siete a 10 el marcador. 31 minutos de encuentro. Diferencia de medios, tenemos una inmortalidad, BKB, Ultimator, Gema y Tets para God, con un alumno de BKB, Madness, Sanguiyasha 3, también Red Bunny con 2400 de oro. En diferencia de Hard Carries o Farmers, entre comillas, un Pugna con Mechans, Ultimator, Ogre Club y Arcane Boots, contra un Morphling que tiene Terrible Blade, tiene Lincoln Sphere, Tets y 2000 de oro para él. Sí, de hecho, Hani tiene ligeramente más. Un net worth más alto que el de Morphling, pero sus ítems no son tanto de hard carry como lo podría ser los de Morphling, que es un Morphling típico carry, con su Ethereal Blade y su Linkens. Esta luna es más híbrida entre movilidad y bueno, y no sé qué llamarlo. Movilidad y un poco de locura con esa Mask of Madness y ese Sanguillasa. No, Morphling va a estar todo el rato en la parte top, sin hacer nada. O sea, va a quedarse ahí pushando, nada más se espera que alguien venga, si puede matarlo lo mata y se va corriendo con el Replicate. Mientras que los chicos de Virtus.pro empiezan a sellar otras líneas. Y así poco a poco empieza el Split Push. Sí. Tienes a un Naturs Prophet que va a estar pusheando con sus Triants. Tienes a un Morphling que tiene siempre la posibilidad de pushear con la tranquilidad de poder volverse con su ilusión. Y tienes una Queen of Pain que va a estar pusheando y el momento en que intentes matarla va a utilizar BKB y va a blinkear. Con lo cual es muy difícil parar este split push. Así es. Y tenemos también un Ancient Apparition spameando ultimates. Así que poco a sí. Poco... Poco a poco se está quedando ya sin cancha, sin zona de pusheo, sí. Sin zona de farmeo. Nada. Radiant's middle tower is under attack. La tier 2 de medio va a caer, es la última tier 2 que tienen. Y nada, Fnatic no puede salir de ahí. El Morphling 100, muy tranquilo, usando Replicates. Wait for boom. ¡Oh! Sobrevivió el Pugna nuevamente. Fistura de Shake para que mi igual no murió. Sucede, creo que el Morphling está se adelanta mucho. Porque vimos que la policía lanza su ulti, pero Morphling, cuando ulti está en medio camino, ya se lanza con todo para matar al pobre. Pero no espera antes el ulti de la aparición, creo yo. No, la verdad es que. Claro, es uno de los problemas con Ancient Apparition. Y es que tienes que adivinar si el héroe enemigo se va a asustar y se va a volver atrás. Y si va. Tienes que pensar, ponerte en la mente del enemigo y decir dónde va a estar dentro de 5 segundos y de esa manera acertar el Ice Blast. Con lo cual Morphling puede acabar asustando a más de un héroe y hacer que Ancient falle su ulti. Gema para el Enchantress de Noten, que solo tiene un quarter staff y una stretch. Se va contra el Morphling, pero no tiene réplica esta vez. Shipstick para el Pugna. Trixie no ha visto al Morphling. Se puede hacer con hookshot, puede que la haga o puede que no. Trixie sale réplica y el Shaker. Ya está, tiene para morir. Y ahí va, sigue pushando el Morphling. La tier 2 medio cayó, ulti de la presión lanzado. Se va a ejecutar alguien, hookshot que le impacta. Creo que un creep, pero Pugna desaparece. Ahora Shipstick para Trixie. PKB parte del Profe Rey guiando. Echo Slam de parte de Jotem. Ha muerto Trixie, van a ir por también. No, de soy, no.
Adaptive Strike se cae, han caído 3. Héroes de Fnatic y la Tier 3 de top puede que estén problemas. En graves, graves problemas. Ya llegan por la Tier 2, 3, Raikliqueando duro, como cae la torre, se retira instantáneamente. Va a ir por Skadi emocionado también. Cliff activa, pero no hay ningún buyback, así que un Glyph para hacerlo solo más larga su destrucción. Ha presionado la parte de bottom lane, hace ultimate, lo ha lanzado. Le impacta al Luna nada más. Ahí está Terra Blade, desaparece Luna. Sí, sí, la verdad es que sí. Fnatic creo que ha tenido un grave error con esta pick de Luna, ya que Spectre sí que tenía un factor de teleportarse a las fights con esa ultimate, etc. Pero Hani no ha tenido un mid ganker, no ha tenido un mid que otorgara kills, con lo cual poco a poco se han ido quedando sin terreno al que acudir, porque no podían ganar fights, no podían gankear, era una Luna. Y ya está, simplemente Virtus Pro ha aprovechado que Fnatic no tenía mucho que ofrecer y se ha llevado el partido. Concuerdo contigo, Fnatic estaba mucho tiempo también haciendo fush, moviéndose por la jungla, intentando gankear, no funcionaban las cosas, y lo de pique de una también lo veo algo malo. Pero bueno, se intentó, se hizo lo que pudo, no fue suficiente, 7-14 el marcador, el punto de salida de Virtus Pro y nada.